Meño Huerta. Desde sus tiempos como militar, el coronel Huerta siempre estuvo metido en el cochinero. Con base de seguridad fronteriza a su mando, les impuso una tarifa a los pollos, personas ilegales. Así como parte de la organización, además de entrenar y comandar a los sicarios, hay evidencias que también le pegaba al secuestro. Su pandilla de malvivientes se componía por algunos 300 sicarios armados, distribuidos por todo Tijuana. Goku fue uno de sus mejores hombres. El brazo fuerte de la organización era la gente del Meño, los más violentos, aunque para mí siempre fueron una bola de pendejos adictos activados por la droga. La historia de cómo los tocayos ganaron Tijuana tiene capítulos muy sangrientos con la gente del Meño masacrando a los contrarios. Por último, Don Gil, el famoso tracalero, también conocido como el señor de las pastillas. Era tal vez el cabrón más odioso y tranza que hubiera conocido en toda la historia. Eran como 9 encargos que había realizado para este personaje. Nunca me pagó completo uno solo. Pero le sabía las mañas, por eso al momento de los tratos siempre cobraba un poco más. Los de 2,000 a 3,000 y los de 5,000 a 7,000. Así, en la mayoría de los negocios terminé cobrando lo que quise y no lo que Don Gil me quiso dar. Las elecciones en Tijuana estaban por arrancar. Desde el gobierno anterior, los presidentes municipales entregaban un porcentaje a la organización. A cambio, los tocayos garantizaban no intervenir en el proceso electoral. Así pues, se llegó el día del jolgorio, una gran fiesta en la mansión de Agua Caliente, con el Meño Huerta como anfitrión. Cada año se realizaba un evento similar en el cual los principales invitados siempre eran los secretarios de los partidos políticos, los regidores del ayuntamiento y los empresarios que pedían préstamos. Algunos jefes de seguridad pública y militares también llegaron a estar presentes. Al igual que el año anterior, el discurso no variaba. Se les informó que deberían de pagar la protección o abandonar el cargo para un suplente que sí aceptara el acuerdo. No había contrato, todo era a la palabra. Así se les indicó. Así se les indicó a los presentes que el negocio había tenido algunas pérdidas por el bloqueo de la frontera y nuevas medidas más estrictas de vigilancia. Cada año era lo mismo. Aun cuando no hubiera problemas, el Meño siempre reportaba pérdidas, por lo cual los jefes habían ordenado que tenían que aportar al movimiento el 10% más del presupuesto total de cada dependencia o partido político. Además, el Meño entregó una lista de algunos recomendados de la organización que entrarían directamente a las nóminas en las áreas estratégicas. Pidió ratificar a su hermano como jefe de la policía y agradeció al jefe de la sede militar por su apoyo operativo para garantizar la paz en la frontera. Por primera vez en la historia de la organización, el señor de Tijuana no acudió al jolgorio, y aunque el Meño lo tomó como una ofensa, los jefes de la organización le pidieron no molestarlo. Evitaban a toda costa tener problemas con el magnate, por los intereses que el señor de Tijuana representaba para sus negocios. Un porcentaje importante en la cartera de lavadores de dinero tenía sus inversiones en los negocios legales del señor de Tijuana. Y es así que la habilidad de este personaje para mover dinero era envidiada hasta por las grandes mentes criminales. Por esa razón, se le respetaba. No lo molestaban, no se metían con sus negocios. Nadie más tendría cabeza para hacer negocios de esa manera. Le dijo Juan, ese señor de Tijuana es una gallina que pone huevos de oro. Pero para el señor de Tijuana había llegado la hora de cortar la mala hierba, antes de que sus ramas plagosas contaminaran su huerta. Ricardo Ballesteros, uno de los socios de inversión, había sido secuestrado tiempo atrás. El grupo que lo secuestró contactó a la familia para pedir $1,000,000. La familia de Ballesteros contactó al jefe policíaco para que les ayudara a negociar el rescate. La familia, la madre e hija estaban dispuestas a pagar, pero tenían miedo de acudir solas al lugar. El jefe policíaco sabía que intentar un rescate era un acto suicida, por lo cual aceptó hacer la entrega del efectivo.
acudió solo al lugar y un sujeto encapuchado salió del monte. Tomó el dinero y le dijo al comandante: esperen al ruco mañana temprano. Acto seguido, un vehículo a lo lejos paró. El hombre con el dinero se subió al auto y se metió por la brecha de la cual había llegado. El comandante se fue a la casa con la familia del señor Ballesteros. Amanecieron esperando pendientes del teléfono. Serían como las 10 de la mañana cuando tocaron la puerta. Un niño con una caja de pollo frito estaba ahí. Les dejó la caja y se retiró corriendo. Cuando abrieron la caja, además de las piezas de pollo, había 3 dedos envueltos en una servilleta. Hacían un macabro combo. También había una carta. Le dije que no quería mamadas, vieja pendeja. A la próxima le mando la cabeza para el pozole. Resulta que el dinero aparentemente no estaba completo. Reclamaban un nuevo pago. El comandante, desconcertado, intentó explicar que los delincuentes siempre usan ese truco. En ocasiones, el que recoge el dinero de un rescate es quien le mete tijera. Por decir que toma dinero. Pero no fui yo, señora. En verdad, no sé qué pasó. Minutos más tarde llamaron para pedir $500,000 extra. Ponga atención, le dijo el secuestrador al otro lado de la línea. Faltaron 200,000. Y para que aprenda a no jugarle a listo, le cobraré solo por esta ocasión 300,000 de multa. Deme las gracias, dijo el secuestrador, porque para la próxima se lo mando en cortes para pozole. Finalmente terminó la negociación. El comandante fue despedido por la familia del caso y en la segunda entrega fue la esposa sola quien acudió a entregar el dinero. El señor de Tijuana prestó el segundo pago para rescatar al socio y el socio fue liberado. La familia se fue del país. Dejaron un alto porcentaje del negocio en manos de la administración del señor de Tijuana, a cambio del préstamo. Ahí el señor de Tijuana tocó fondo y solicitó una cita para hablar con el jefe policiaco. El comandante explicó una y otra vez que él no había tomado el dinero, hasta que finalmente el señor de Tijuana le creyó su versión más explícita. A partir de allí, una sola idea se metió en su cabeza. Hoy fueron ellos, mañana seré yo, le comentó al comandante. Tal vez por ahora no estará en sus planes, pero ¿qué pasará cuando de tanto secuestrado no quede más a quien cobrarle? Es indudable que vendrán por mí. ¿O no es verdad, comandante? Cuestionó el jefe policiaco, el cual solo asumió afirmativo con un movimiento de cabeza. El señor de Tijuana le creyó su versión más explícita. A partir de allí, una idea se metió en su cabeza. Hoy fueron ellos, mañana seré yo, le comentó al comandante. Tal vez por ahora no estaré en sus planes, pero ¿qué pasará cuando de tantos secuestrados no quede más a quien cobrarle? Es indudable que vendrán por mí. ¿O no es verdad, comandante? Cuestionó el jefe policiaco, al cual solo asumió afirmativo con un movimiento de cabeza. Y es que tenía razón. El señor de Tijuana, sus temores estaban sustentados en la nota roja de todos los días, de los medios en la frontera. Hasta el círculo social del magnate llegaban las noticias de los muertos en Tijuana. Nunca había responsables. La prensa tenía miedo de hacerlos públicos. Los nombres de los asesinos, mientras tanto en Tecomán, yo disfrutaba mis últimas horas de vacaciones. Ya había listado mi ligero equipaje. Tracé algunos garabatos en la libreta con los nombres de los principales jefes de la organización y cómo sería más fácil para taladrar el núcleo criminal de los carteles de ese peligroso cartel. Para regresar al trabajo me comuniqué con el Goku,
Le pedí contactar al resto del equipo y citarlos en un hotelito de vehículos llamado Las Cúpulas, cerca de Salsipuedes, allá por Agua Prieta. Al día siguiente, muy temprano, los vehículos ingresaron al lugar. Una vez en la habitación, les presenté la información. Elegido Puebla en Mexicali, centro de operaciones de uno de los líderes de los Chicalis, Adolfo Sandoval, alias El Puneche. Sería un golpe fuerte y relativamente fácil. Protegido por el fiscal de Hierro, operaba muy confiado y despreocupado. Dos patrullas de policía resguardaban su sector y estaban a su servicio las 24 horas. El Chicali era el primero de los peligrosos. Adolfo Sandoval, alias El Puneche, era el golpe que habría que dar. Otro día, aún con la penumbra matutina, cruzamos en la rotonda y enfilamos a la tercera salida a Boulevard Benito Juárez. Ya cerca del objetivo en Mexicali, dos vehículos militares hicieron la parada a un costado de una patrulla de policía que resguardaba un centro nocturno clausurado. Los elementos de seguridad eran tres. Bajaron con prepotencia cuestionando la presencia de los militares. Uno de los elementos, vestido de verde y encapuchado, disparó un rifle con silenciador, dando muerte inmediata al policía, que al parecer estaba a cargo en la patrulla. En la misma acción, los otros militares desarmaron a los policías, que para ese momento se habían orinado del susto. Se les preguntó por la otra unidad asignada a la seguridad, a lo cual respondieron que la tripulaban dos elementos que ya se habían ido a descansar. Acto seguido, se les amordazó y amarró de espaldas uno con otro para proceder a ir por el objetivo. El policía sin vida tenía llave del lugar donde se resguardaba El Puneche, ya que se les permitía usar el baño para sus necesidades y eso facilitó aún más el ingreso. Al entrar al lugar, El Puneche estaba roncando. Un fuerte golpe en la cara con la culata de un rifle lo despertó. Dolorosamente sorprendido y desconcertado, tal vez de lo único que acertó fue en el temor de que solo... Tal vez de lo único que acertó fue ante el temor de que se lo iba a cargar la chingada. No sabía quiénes éramos, pero sí sabía que no éramos sus amigos. Rociamos de gasolina el lugar y metimos el cuerpo del policía muerto. Nos llevamos al detenido y luego de prender fuego al local nos retiramos con el objetivo hacia la casa de seguridad. Positivo 40-38-2-67-95. Ya había amanecido cuando el incendio fue sofocado. El fiscal no tuvo más que informar que al parecer se había tratado de un enfrentamiento, que había dos elementos policíacos desaparecidos y que el cuerpo de dentro del siniestro pertenecía a un policía jefe de sector. Se comprometió a dar con el paradero de los desaparecidos, pero nunca mencionó al líder criminal conocido como El Puneche. La prensa tampoco cuestionó al respecto, aun cuando todo Mexicali sospechaba que alias Puneche no se mandaba solo. Nadie se atrevía a denunciar las conexiones de la delincuencia con el fiscal de seguridad regional. Para todos, la versión oficial era que, gracias a la firmeza del fiscal Arcadio Porcayo, Mexicali presumía ser una de las zonas más seguras del país. Bueno, hasta ese momento. Se iniciaron los operativos de búsqueda, según para localizar a dos elementos. Lo que el fiscal en verdad le tenía con pendiente era el paradero de su lugarteniente, alias Puneche. El fiscal Arcadio Porcayo ordenó a los sectores de inteligencia en control y comando la información de todas las cámaras cercanas al lugar donde ocurrió el levantón, pero nada. Tan solo una agencia de video vigilancia, pudo lograr unas tomas de los vehículos militares cruzando a paso lento por la avenida Mineros y la calle H. Sin embargo, en la oscuridad y por la distancia, la pista era poco de utilidad. Esa era la única pista. Fue un grupo de sujetos vestidos de militar en vehículos clonados del ejército. Mientras tanto,
en la casa B, atado por cadenas y colgando de manos, Adolfo Sandoval, alias el Puneche, era calentado por el Goku, es decir, lo estaban golpeando para aflojar su voluntad. Asimismo, Muchacho preparaba un hierro ardiente al rojo vivo de las brasas. Muchacho era el único que nunca había pertenecido a esas cosas fuera de la ley. Por eso su trabajo de muchacho solo era preparar el material, limpiar los lugares, preparar la comida, barrer, cosas así. Los dos policías aún seguían esposados arriba del vehículo en el que habían llegado. Cácaro, Tejuino y Sombra resguardaban con los demás elementos en las afueras de la propiedad. Yo me ocupé en una llamada con el comandante Cero antes de regresar al lugar para grabar la información que Puneche delataba. Bajaron al Puneche y lo pusieron cómodo en un viejo sofá, sillón o como le quieran llamar, pero en fin, allí estaría mejor que colgado donde estaba. Goku le comienza a preguntar, ¿cuánta gente tienen en Mexicali? Somos alrededor de 1200 agentes, señor. ¿Cuántos policías trabajan para la maña? 800 son policías y 400 son directos en la maña, señor. ¿Quién es el jefe de todos ustedes? El jefe, pues soy yo. Yo soy el encargado de todo el TR. Luego de mí sigue Ernesto Madrid. A él le dicen la gringa. Él le reporta o le pide apoyo cuando hay operativos a Miguel Escalón o Miguel Escalona. A él le dicen la madrina. Y ya la madrina es la que le pasa las cuentas directas a Don Cayo. ¿Quién es Don Cayo? Don Cayo, Don Cayo, es el fiscal regional, señor. El señor Arcadio Porcayo. Ah, cabrón. ¿El fiscal regional es tu jefe? Sí, señor. Don Arcadio maneja todos los negocios desde la corporación. Todos los chicales trabajamos para él. Desde que desapareció el otro cartel, a mí me puso de encargado y solo me ordenó. Bueno, me encargó mucho que no me metiera con problemas de Tijuana, para que no hubiera violencia, que debería dejar en paz a los de Tijuana. Todos los robos en Mexicali están controlados. El Águila Negra, así le dicen al vato, lleva una lista para que solo realice de 3 a 5 golpes por semana. Él se encarga de todo lo de abajo, de las putillas, de surtir las tiendas y de los robos de autos. ¿Quién realiza los secuestros? No, señor. Eso no, plebe. Don Cayo nos ha dejado bien claro que no se hagan secuestros. Él nos pidió respetar a la gente de dinero y a los comerciantes y a todos para que se viera la diferencia con la demás gente corriente. Ahí hay un control, señor, ¿sí me entiende? Por eso los políticos de más arriba del fiscal no le movieron a investigar a Don Cayo porque están a gusto con lo que está trabajando. Mire, todos saben que antes estaba peor. Secuestros, extorsiones, violaciones. Ándele, así como Tijuana. No más que allá nadie dice nada. Usted sabe que los tocayos son más culeros. Acá la verdad no es por nada, pero Don Cayo sí tiene bien controlado todo eso. A Don Cayo no le gustan mamadas. Lo que Puneche tenía decía cierta lógica. Si no te metías con el pueblo tal vez tampoco tendría intereses en saber quiénes eran los malandros, la maña o la gente del cartel. Desde la llegada o surgimiento de la organización, siempre me pregunté por qué los jefes de los carteles eran tan imbéciles y no le echaban cabeza a lo que para ellos era su forma de vida. Mira, haciendo cuentas, el negocio de las drogas les dejaba ganancia suficiente. Con una buena administración de recursos, no tenía necesidad de secuestros, de robo de carros, de robo de casas y de todos esos delitos que impactaban directo en los sentimientos de la gente buena. Una sociedad lacerada, violentada, se vuelve improductiva. La moral y el ánimo en el núcleo familiar termina afectando el ritmo social en cada uno de los pueblos,
donde los delincuentes usan el terror social para conseguir su poder criminal. En la actualidad, yo así veo las cosas. El empoderamiento del crimen organizado es la principal causa del atraso social. Algunos analistas pseudointelectuales le hacen a la mamada y le llaman estancamiento. Yo considero la etiqueta y yo le llamaría retraso criminal. Por último, se le preguntó por la relación que tenían los chicalis con los tocayos. Si el fiscal regional Arcadio Porcayo, que era jefe de los chicalis, también sería el jefe directo del jefe policíaco de Tijuana, ¿por qué no los metía en cintura? ¿Por qué no se chingaba a los tocayos? El Puneche contestó que había un acuerdo, que había un pacto. El fiscal... El fiscal sabía que la gente de Meño eran muy violentos y que si el fiscal trataba de corregir a los tocayos, se iniciaría una guerra que perjudicaría la imagen implacable del fiscal de Hierro, como era conocido por haber pacificado la región. Una pregunta más. ¿Qué participación tuvo Arcadio en el ataque al último jefe policíaco de Tijuana? No sé, no, de eso no sé, señor. Sí supe que uno de los sicarios de Meño se le volteó y que mató a la gente que iba con ellos, pero no sé más sobre eso. Nosotros solo hasta la subida a la Sierra de Juárez, hasta ahí sabemos. De ahí para allá está prohibido saber. Mi gente no se mete a territorios apaches. Usted sabe cómo está eso. La carretera federal 2 son palabras mayores. Yo le digo lo que puedo saber. Eso que pregunta, solo eso. Y no sabemos más. Todo eso es territorio de Don Cayo. Don Cayo les concedió a los Juanes, desde la muerte del señor este que le decían, el que le decían el Zacatecano. Muy cerca de ahí, se llevaban los operativos de búsqueda encabezados por la madrina. Se vio presencia policíaca más fuerte en Santa Isabel, San Felipe del Progreso, Delta, Paredones, Bataqués y Ejido Hermosillo. Eran las localidades donde tenían sus domicilios algunos sicarios de Tijuana. Las teorías del fiscal razonaban en la sospecha de que los tocayos habían secuestrado al Puneche y no se lo habían llevado hasta Tijuana, que era muy posible que lo habían guardado en los mismos alrededores de Mexicali. El fiscal, al igual que yo, no los consideraba muy listos. Decía que los tocayos estaban medios pendejos. Eran bravos y malditos, sí, con un arma. Un grupo de drogadictos, cualquiera es el diablo. Pero lo que les sobraba de violentos, lo tenían de pendejos. Eso decía el fiscal. Eso también yo pienso. Dos días después, los operativos de búsqueda habían cesado. El fiscal se comunicó con Juan Garibay para decirle: mira, cabrón, dejen de hacerse pendejos. Suelten al Puneche o se los va a terminar la sombra. Garibay tenía el teléfono en altavoz y Chino Díaz escuchó lo que el fiscal estaba reclamando. El chino soltó la carcajada. O sea que nomás te interesa tu pinche Puneche, cabrón. Oye, fiscal, ¿y a los dos polis? ¿Esos qué? ¿Que se los traguen los perros o qué, güey? ¿Cómo se nota que solo te interesa tu negocio, pinche polirrata? Eso dijo y continuó con su carcajada. Garibay le hacía señas para que se calmara. Pero en el otro lado del teléfono, el fiscal dio por entendido que ellos habían sido. Y en tono fuerte respondió: miren, par de maricones, si les gusta coquetearle a la verga, aguántense las herriatadas. Recuerden que si no se queman es porque están debajo de mi sombra. Tienen 10 horas para que me devuelvan mi gente. 10 horas, maricones, 10 horas. Garibay tomaba aire para responder cuando la llamada terminó. Bueno, hasta allí queda
sería ya capítulo, estamos en capítulo 6. Capítulo 6. A ver, comentarios por acá. Primer comentario el día de hoy fue de Giovanni García. Saludos, Giovanni, gracias a todos los que están pendientes en esta noche de Matapaga. Dice Gustavo Gracián, buenas noches para el Sargi Sniper, también terminando el trabajo para ver el en vivo. Ok, entonces ya son las... Bueno, acá dice 6:57. ¿Cómo andan de tiempo? ¿Ya se van a dormir o nos echamos? Capítulo... ¿Capítulo qué? Vamos, capítulo 4, 5. Capítulo 7, ¿da? Capítulo 5, 6. Capítulo 7, capítulo 8. Capítulo 8. ¿Tienen tiempo para capítulo 8? ¿O ya se van a dormir? Otro capítulo. Sí, el capítulo 8. Se acaba de acabar el capítulo 7 y ayer tuvimos capítulo 5 y 6. O dejamos capítulo 8 para mañana. A ver, comentarios, tienen tiempo. 256 manitas. Completen pues ahí las 300 manitas. Échenle las 300 manitas para darle con el capítulo 8. Mientras, déjenles pregunto, ¿sí le van entendiendo a la trama? ¿Sí le van entendiendo? ¿Sí le van entendiendo a la historia? Serían las 3 de la madrugada en Valles de Mexicali, cuando una camioneta blanca hizo alto entre la calzada Tierra Cálida y Paseo de Afrodita. Un sujeto bajó con un maletón con ruedas y caminó por el borde del Parque El Centenario hasta llegar al supermercado. Ahí abrió la maleta y dejó justo en la entrada, que estaba cerrada por una cortina metálica. A ver... Me agarró desprevenido. Espérenme. Serían las 3 de la madrugada en Valle de Mexicali, cuando una camioneta blanca hizo alto entre la calzada Tierra Cálida y Paseo Afrodita. Un sujeto bajó con una maleta con ruedas y caminó por el borde del Parque del Centenario hasta llegar al supermercado. Ahí abrió la maleta y la dejó justo en la entrada, que estaba cerrada por una cortina metálica. Después siguió caminando por la calle San Luis, donde ya lo esperaba un auto compacto Suro Nissan 2005, en el cual se le facilitó la fuga para su retorno hacia Boulevard Lázaro Cárdenas. Horas más tarde,
Cuando los empleados del supermercado llegaban para iniciar labores, se llevaron el macabro hallazgo. Había un cuerpo descuartizado. Se podía ver en la maleta. El encargado de la tienda llamó al 911 y de inmediato enviaron unidades policíacas y militares para resguardar el lugar. El fiscal llegó más tarde, acompañado por Miguel Escandón. Miguel Escandón era conocido como la madrina. De inmediato identificaron la cabeza del Puneche. A pesar de que estaba molido a golpes, de un color morado oscuro, facilitaba la afirmación de que era él. Pero sí, no había duda, se trataba del Puneche. 3 horas habían pasado cuando les informaron que partes de un cuerpo habían sido abandonados en una hielera de campo en la Plaza Calafia. De nuevo, y por segunda ocasión, se movilizaron todas las unidades policíacas disponibles. Se trataba de uno de los elementos policíacos que estaban desaparecidos. Finalmente, ya por la tarde de ese mismo día, localizaron un auto Nissan, un Suro 2005, sobre la salida a Valle de Puebla. Al volante había un cuerpo con un solo impacto en la cabeza. Se trataba del policía que les faltaba. Desde el momento en que confirmó que el primer cuerpo del supermercado era su hombre de confianza, el fiscal ordenó para la actividad de sus negocios en Mexicali. Desde el momento en que se confirmó el primer cuerpo en el supermercado era su hombre de confianza, el fiscal ordenó parar la actividad de sus negocios en Mexicali y seleccionó a los mejores hombres para concentrarlos en el centro policiaco de adiestramiento. La mayoría de los malandros que trabajaban para él fueron obligados a apoyar. Armó un equipo de falsos policías con un aproximado a 150 elementos. En cada patrulla de 6 elementos, solo 2 eran policías verdaderos con registro y 4 eran pseudoagentes o policías falsos. Más tarde, ya al oscurecer, salió el convoy de 18 camionetas con rumbo a los domicilios de los sicarios de Tijuana, que vivían allí en Mexicali. En 3 días de operativos, se logró la detención de 39 personas, los tíos, los padres, los hermanos, los hijos o amigos de la gente del Meño. Se mamaron a toda la gente del Meño. En el operativo cayeron todos los que vivían en Mexicali. Tenían en las comunidades de la extensión territorial del Valle de Mexicali que los sicarios que trabajaban directo para la organización de los tocayos estaban siendo desaparecidos. Solo 2 fueron encontrados en sus domicilios. El resto, su único error fue tener una familia o un integrante del cartel rival. Por callos se los mamó a todos. 39 detenidos presentó el fiscal a la prensa. En el parte oficial, leído en la conferencia, Arcadio Porcayo, titular de seguridad de la región 3, habló de un importante golpe al cartel conocido como la Organización o Cartel de los Tocayos, que operaba ya en Valle de Mexicali. A los 2 sicarios los presentó como jefes de plaza, a los familiares de los sicarios y al resto de los detenidos como integrantes al servicio de los jefes de plaza, ya señalados antes. En la versión oficial del fiscal, los jefes de plaza correspondían a los nombres de Adán Navarro alias Calichi, José Castro alias Pelón. Este último, apodado El Pelón, era originario de Guatemala. Las detenciones se llevaron dentro del marco de la ley, luego de meses de investigación en las cuales se dio seguimiento a las denuncias de este grupo criminal originario de Tijuana, que habían aprovechado que no había carteles en Mexicali para extender sus dominios. Por último, el fiscal le dio las gracias a los elementos que participaron en el operativo, gracias a lo cual se logró esclarecer los hechos ocurridos en días anteriores. Era una señal de que en Mexicali la ley era para todos. Los policías asesinados formaban parte de una investigación secreta, dijo Porcayo. Estaban en una investigación contra el Calichi. Este, al sentirse descubierto, le ordenó a Pelón cazar a los policías. Y así fue como le dieron muerte al jefe del sector policiaco, explicaba Porcayo. Decía Porcayo que a los otros policías se los habían llevado secuestrados para pedir rescate, pero que como vieron que se había calentado todo el terreno y los andaban buscando, mejor prefirieron darles muerte.
Insistente, los reporteros le preguntaban sobre el otro cuerpo encontrado en el Parque Centenario, a lo cual el fiscal comentó que aún estaban en las investigaciones, pero que al momento el otro no había sido identificado. Pero bueno. Nosotros nos habíamos relajado, tranquilos, en el enorme rancho de San Luis Río Colorado. Descansábamos en una especie de academia, un plan de adiestramiento preparado por el comandante Cero, que incluía la práctica de tiro, simulación de levantones en grupo, capacitación individual para aniquilación, y también nos daban lecturas sobre conciencia social. Es más, hasta sermones, con un pastor cristiano muy open mind, un pastor de mente abierta. El pastor nos invitaba a usar las armas para hacer justicia y no para perjudicar más a nuestra sociedad. Citaba el pastor Deuteronomio 20, 10 al 15. Cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, le ofrecerás primero la paz. Y sucederá que si ella está de acuerdo en hacer la paz contigo, te abrirá sus puertas. Entonces, todo el pueblo que se encuentre en ellas estará sujeto a ti, para trabajos forzados y te servirán solo a ti. Sin embargo, si no haces la paz contigo, sino con el que emprende la guerra contra ti, entonces la tendrás que sitiar. Cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, herirás a filo de espada a todos sus hombres. Solo las mujeres y los niños, los animales y todo lo que hay en la ciudad, todos sus despojos, tomarás para ti como botín. Comerás del botín de tus enemigos, que el Señor tu Dios te ha dado. Así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti y que no sean las ciudades que estén en terrenos cercanos. Porque también queda escrito en Deuteronomio 19, 12 al 13, donde dice: te reservarás tres ciudades en medio de tu tierra que el Señor Dios te da en posesión. Prepararás los caminos y dividirás en partes el territorio de tu tierra que el Señor Dios te dé en posesión, para que huya allí todo homicida. Y este será el caso del homicida que huya allí y viva, cuando maten a su amigo sin querer, sin haberlo odiado anteriormente. Como cuando un hombre va al bosque con su amigo para cortar leña, y su mano blanda del hacha para cortar el árbol, y el hierro salte del mango y golpea a su amigo, y este se muere. Él puede huir a una de estas ciudades y vivir ahí, no sea que el vengador de la sangre, en el furor de la ira, persiga al homicida y lo alcance porque el camino es muy largo, y le quite la vida, aunque él no merecía la muerte, porque no lo había odiado anteriormente. Y por tanto yo te mando diciendo: reservarás para ti tres ciudades, y si el Señor Dios ensancha tu territorio como ha jurado a tus padres, y te da más tierra de la que ha prometido, a tus padres, la guardarás cuidadosamente todos estos mandamientos que te mando hoy, de amar al Señor tu Dios y de andar siempre en sus caminos. Entonces le añadirás tres ciudades más, además de estas tres. Sin embargo, para que no se derrame sangre inocente en medio de tu tierra, que es el Señor tu Dios, que te da por heredada, y no seas culpable de derramar sangre. Pero si hay un hombre que odia a su prójimo acechándolo, se levantará contra él, lo herirá y lo matará. Y después tendrá que huir a esas tres ciudades. Entonces los ancianos de su ciudad enviarán a sacarlo de allí y lo entregarán en mano al vengador de la sangre para que se muera. No tendrás piedad de él, mas limpiarás tu tierra con la sangre del inocente para que te vaya bien. Por último, la Biblia nos dice que si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán afuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de la ciudad donde haya nacido, y le dirán a los ancianos de la ciudad:
Este hijo nuestro es terco y rebelde. No nos obedece, es glotón y es borracho. Entonces, todos los hombres de la ciudad lo van a apedrear hasta que se muera. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá esto y temerá. Así lo dejó escrito Dios en Deuteronomio 21, 18, 21. El golpe en Mexicali no tenía nada contento a Chino Díaz, quien le ordenó al Meño hacerse cargo de la respuesta. Chino Díaz le ordenó a Meño que la respuesta tendría que ser en el mismo tono, para que el fiscal entendiera que la había cagado al haberlos golpeado. A pesar de que los detenidos no eran gente importante, Juan Chino Díaz tomó todo como una traición, un rompimiento. Aunque Juan Garibay intentó convencerlo de que primero habría que investigar para ver qué había pasado, porque estaba todo muy raro. Tal vez el cartel de Culiacán se había metido para hacerlos pelear. Pero Juan Chino Díaz estaba muy encabronado. Era de mecha corta y de ideas cerradas. Lo que él decía, eso era. Y esa opción ya la había pasado desde que supo lo ocurrido en Mexicali. Esa misma noche que levantaron a Puneche, antes del amanecer, Chino Díaz ya estaba hablando con los únicos personajes que eran competencia. Camerino Ávila, jefe del cartel de Culiacán, y Pablo Pedro Corrales, líder del cartel del Bravo. Las respuestas fueron convincentes. Ningún cartel quería guerra en su territorio. Además, eran grupos muy poderosos. Por el tono en que Chino Díaz les cuestionó, no había duda que si hubieran sido ellos, ya se lo hubieran dicho. Al fin, que gente para pelear todos tenían y todos eran cabrones. Y entonces descartaron ese punto. Para Chino Díaz estaba claro que todo era un plan de callo por callo para declararle la guerra haciéndose víctima. Ese puto del por callo se quiere quedar con todo el territorio, le dijo. Las elecciones federales estaban cerca y la popularidad de callo por callo los postulaba como uno de los candidatos más fuertes para la gobernatura. Sin duda el golpe al cartel le habría favorecido a Cayo. Chino Díaz explicó a Juan Garibay que posiblemente el fiscal tenía miedo de que en la campaña algún enemigo político le moviera el tapete escarbando en sus nexos criminales. Y como el que pega primero pega dos veces, por Cayo adelantó la guerra para que cuando se hiciera público su cochinero, poder jugar la carta de que eran acusaciones para dañar su imagen de buen funcionario. Frases como, es porque les estamos pegando duro que intentan desacreditarnos. Son discursos de Arcadio Porcayo, como candidato que podría utilizar para ganar más popularidad. Estrategia más sucia que los engañapendejos. Es muy predecible. Primero crea el veneno, y después tú mismo crea la vacuna. Así, el pueblo urgido de auxilio te verá como un héroe sin importar tu pasado. En casa de los ciegos, con un ojo bueno, podrás verlo todo. En el pasado, Arcadio Porcayo ya lo había hecho, cuando limpió Mexicali. Él mismo ordenaba los secuestros de empresarios importantes y después él mismo encabezaba los operativos de rescate. Pero nunca hubo detenidos. Con el robo de vehículos también aplicó la misma operación. Su equipo de delincuentes eran los encargados de robar los autos a los amigos de Porcayo. Claro, que como lo conocían, de inmediato le pedían ayuda. Y en menos de 3 horas recuperaba los vehículos abandonados en las calles solitarias de Mexicali. Las cámaras oportunas y los periodistas amigos siempre estuvieron presentes para destacar lo eficiente del teatro. Y entonces le apodaron el fiscal de hierro o el fiscal implacable. Aun cuando los adversarios políticos trataron de convencer a los admiradores de Arcadio Porcayo que él mismo generaba su propia delincuencia para después vestirse de héroe, su popularidad y los recursos en publicidad ya lo tenían en los medios nacionales como el mejor policía del mundo.
Juan Garibay tenía claro que Chino Díaz se aventaría a la guerra contra los Chicalis y no podrían hacer nada para evitarlo. Incluso, la sociedad de la organización estaba en riesgo de no aceptar, por lo cual a regañadientes aceptó. Aunque por primera vez habló en tono firme delante de Chino para decirle: va pues, cabrón, a la mierda pues. Que valga verga todo y espero que tengas bien planeado cada putazo que vamos a dar. Porque si no, nos vamos a meter en un pinche infierno que vamos a terminar asándonos adentro. Chino se comenzó a carcajear de una manera burlona. ¿Qué fue, el pinche tocayo? Te escucho aculado, güey. ¿Tienes miedo, cabrón? Vamos a partirle su madre al puto del porcayo con todos sus puercos de una vez. Este pedo ya está caliente, tocayo. Tú deja todo en mis manos. Tú asegúrate nomás de que el negocio siga produciendo, cabrón. ¿Del infierno? No te preocupes, güey. Aunque ardan las brasas, van a conocer al mismo diablo y te lo firmo, cabrón. Es más, si tienes miedo, mira, toma tu parte del negocio y retírate a la verga para el sur. Garibay le respondió que no tenía miedo y que sabía que tenían que estar unidos. Mira, cuando la muerte del Zacatecano también se nos puso pelada, le recordó Garibay a Díaz. Yo solo te digo que espero que sepas lo que viene y ándale pues. Vamos a darle como dices pues, que valga verga. Se abrazaron como hermanos reafirmando su compromiso criminal. No eran hermanos de sangre, pero habían derramado mucha sangre para llegar hasta la cima en la que se encontraban. Uno ponía el negocio con inteligencia y habilidad para comerciar. El otro ponía la defensa con una mente criminal terrorista que merecía el respeto de los otros carteles. Si no fuera por la violencia del Chino Díaz, Garibay no hubiera llegado a más en la vida que un simple profesionista del mundo común. Tal vez abogado, porque era el mejor estudiante de su generación. Sí, tal vez eso, un abogado corrupto, nada más. Por igual, de no ser por la mente ambiciosa e inteligente, tal vez Chino Díaz no hubiera llegado más allá de ser un intento de narco. Un sicario vale verga cualquiera, que posiblemente lo hubieran quebrado pronto. Tal vez nunca hubiera pasado de ser un vendedor de drogas callejero o un lavacarros al servicio del Zacatecano. Tijuana maldecía la hora en que estos dos se conocieron en la primaria. Maldita la hora en que el Zacatecano los adoptó a los dos y les dio confianza. Muchos se preguntan qué hubiera pasado en el narco si esta gente trastornada y violenta no hubiera evolucionado de narcotráfico a narcoterrorismo. Tal vez mucha gente inocente aún seguiría con vida. Miles, millones de personas que han sido asesinadas solo por estar en el lugar equivocado, aún estarían con sus familias ayudando a educar a sus hijos. Eso sí, aún vivieran los narcos de la vieja escuela, que respetaban a la familia, que vivían de la venta de la droga y no del secuestro, de la extorsión y el terrorismo. Pero bueno, ese es un mundo que ya se nos esfumó. Al otro día temprano, Meño Huerta visitó al flaco Vichis para ponerlo en marcha el golpe contra los Chicalis. El flaco Vichis seleccionó a las mejores damas que tenía en su repertorio, las exclusivas para los gringos, las que no estaban tan quemadas, pues. A cargo estaría la Yuca, Rosalba Reyes, hermana de Paco. 6 vehículos austeros salieron durante el día con rumbo hacia Mexicali. Una dama iba en cada auto, con apariencia de andar en fiesta. Era sábado ya por la noche cuando comenzaron a trabajar. El popular antro de perdición de la calle Melgar, en el corazón de Mexicali, la dio llegar. Las ficheras, mujeres de poca moral que se prostituyen a bajo precio, de inmediato notaron la lujuria con la que los clientes miraban a las recién llegadas. Carne fresca, se escuchaba que decían. Un par de borrachos en la barra. Mariquita Sierra, alias La Perra, encargada del lugar, esperó un momento para ver qué hacían las indeseables. La Yuca se acercó a la barra con otras 2 mujeres. Otra mujer, de nombre María,
se acercó a una mesa donde había un grupo de borrachos. Al parecer eran empleados de una fábrica, gastando su cheque de la semana. Dos mujeres más salieron del lugar, simulando que no les había gustado el ambiente. En realidad, Sonia y Carmela hicieron el movimiento para ir por armas a sus autos y esperar afuera por si algo salía mal. Llevaban una 38 Super, además de dos granadas militares para cada una, por supuesto, en los voluminosos bolsos para despistar. Ahí queda capítulo 8 de Matapaga. Espero que les esté gustando la historia. Lo que pasa es que los pinches audios se... Estoy calando los audios. Dice Melena, saludos para Pedro y Pablo. Ah, cabrón, Pedro y Pablo son hermanos. Son amigos inseparables. Saludos, primazo. Dice Reina Maqueda, me gusta que puso la Biblia. Yo estudio el Pentateuco, o también conocido como el Torá, y en verdad es fascinante. Pentateuco. Nunca había escuchado eso de Pentateuco. Bueno, ya nos vamos, mi gente. Muchas gracias a todos, ahí estamos, copiados y pendientes. Si tenemos vida, mañana le damos a capítulo 9. Capítulo 9, mañana vamos a ver qué pasa con estas muchachas de la mentada Yuca, Rosalba Reyes, hermana de Paco Reyes. Van a una cantina, según, a cobrarse los muertos que les dejó por callo. ¿Sí le van entendiendo a la historia? A ver, vamos a platicar un poco de la historia. A ver, ¿sí le van entendiendo la historia? ¿Saben quién es? ¿Quiénes son los chicalis? A ver, ¿quiénes son los chicalis? Para ver si le entienden. Ahorita van a pegarse los tocayos con los chicalis. ¿Saben quiénes son los chicalis? Dice por acá, Pentecostés, dice. Dice, dice Felipe Mendoza, sígale con el capítulo 9. Ya es tarde, ya duérmanse, ya es tarde. ¿Tienen tiempo para la 9? ¿Quieren que les sigamos con la 9? Saludos a la misma, dice Reina Maqueda. Saludos, Reina, de tu parte, gracias. A ver, ¿cómo andan de sueño para la 9? Dice Bandera, los chicales es la gente del fiscal, a lo que yo entendí. Eso, mero, la gente del fiscal. Mm-hmm. Es que pasa algo raro allí en la historia de que el fiscal tiene un cartel. El fiscal tiene un cartel y es el que anda con su desmadre, pero había otro cartel, que es el de los tocayos, era el cartel fuerte, o el único cartel que había según el fiscal, porque el fiscal decía que él había limpiado Mexicali y Mexicali estaba tranquilo. ¿Saben quién se chingó a ¿Sí le entendieron quién se chingó a la gente de los tocayos? ¿Quién se chingó al Puneche? Dice, échenle la 9, saludos del de Porterville, California, apenas son las 7:30. Lo que quiero que
A ver si se va entendiendo la historia. ¿Quién se chingó al Puneche? ¿Saben quién se chingó al Puneche? A ver este audio, cómo se escucha. Es el Lobo del Mar. Buenas tardes, José. Arránquese con el 8. No, ya es la 9. Ya vamos por la 9. Dice Pulguita, la gente del Meño. No, la gente del Meño no se chingó a Puneche. ¿Ven que no saben? ¿Para quién trabaja la gente del Meño? A ver. ¿Para quién trabaja la gente del Meño? A ver, te voy a preguntar a ti, Pulguita. Dice Felipe, el fiscal se lo chingó. ¿A Puneche? No, Felipe, pues Puneche era gente del fiscal. No, Puneche era gente de los tocayos, ¿verdad? Sí, yo también me estoy haciendo bolas. Salud, comandante, ya entrados en gastos, sígale con el capítulo 9. A ver, pues ya nada más contésteme. ¿Cuántos grupos hay en guerra? A ver, voy a echar la mano a Pulguita Rivera. Se lo chingaron el Goku y el equipo de Goku. Miren, son tres grupos en guerra. Son tres grupos en guerra. El grupo este del Matapaga es un grupo que se creó con gente de otros carteles y todo el grupo está a la orden del Goku. Porque el Goku se le desertó a la gente del Meño. La gente del Meño es un grupo que trabaja para los tocayos. La gente del Meño son los matones de los tocayos. El otro grupo es el de los chicalis, que trabajan para el procurador. Son los tres grupos. El grupo de Matapaga, que fue el que se chingó a Puneche para crear la confusión, se están echando la culpa ahorita entre el fiscal y los tocayos, que no saben qué pedo, no saben qué pasó con ese muerto. Y estos güeyes allá andan relajados ahorita. Entonces ahorita le van a pegar los tocayos, le van a pegar a los chicalis. Bueno, a ver, déjame aviento el capítulo 9 para cerrar, pues ya. Pueden darle una repasada para que escuchen los audios. Denle una repasada rapidito, le pueden dar una repasada cuando tengan tiempo a los audios para que... Los voy a poner todos juntos en una sola línea para que se metan a una historia y les salgan las demás historias consecutivas. Dice Israel, el Puneche se lo chingó la gente del señor de Tijuana, la gente del Matapaga. Ándale, Israel, la gente del señor de Tijuana sería buen nombre para esos güeyes. La gente del señor de Tijuana. Yo siempre les dije la gente del Matapaga, pero como tú dijiste, está bien, gente del señor de Tijuana. ¿Alguien había leído ya el libro por su cuenta? Nadie, ¿verdad? Compra los libros y nunca los leen. ¿Alguien había leído el libro de Matapaga? ¿Completo? Bueno, vamos a darle pues otro pedacito. ¿Nos quedamos en dónde? A ver, le vamos a dar una regresadita para atrás. ¿Vale?
Porque, a ver, entonces nos quedamos. ¿En dónde se quedó la historia? Me voy a dar una regresadita para atrás, ¿eh? Para darle mayor entendimiento. Dice así. Al otro día temprano, Meño Huerta visitó al Flaco Vichis para poner en marcha el golpe contra los Chicalis. El Flaco Vichis seleccionó a las damas, a las mejores damas que tenía en su repertorio. Las exclusivas para los gringos. Las que no estaban tan quemadas, pues. Recuerden que el Flaco Vichis es el que se encarga de la prostitución. A cargo estaría la Yuca, Rosalba Reyes, hermana del Paco. 6 vehículos austeros salieron durante el día con rumbo hacia Mexicali. Una dama en cada auto con apariencia de andar de fiesta. Era sábado ya por la noche cuando comenzaron a trabajar. El popular antro de perdición en la calle Melgar, en el corazón de Mexicali, la vio llegar. Las ficheras, mujeres de poca moral que se prostituyen a bajo precio, de inmediato notaron la lujuria con la que los clientes las miraban a las recién llegadas. Carne fresca, se escuchaba que decían un par de borrachos en la barra. Mariquita Sierra, alias La Perra, encargada del lugar, esperó un momento para ver qué hacían las indeseables. La Yuca se acercó a la barra con otras 2 mujeres. Otra mujer, de nombre María, se acercó a una mesa donde había un grupo de borrachos, al parecer empleados de alguna fábrica, gastando su cheque semanal. 2 mujeres más salieron del lugar simulando que no les había gustado el ambiente. En realidad, Sonia y Carmela hicieron el movimiento para ir por las armas a sus autos y esperar afuera por si algo salía mal. Llevaban cortas 38 super, además 2 granadas militares para cada una. Por supuesto, un voluminoso bolso para despistar. Al interior, La Perra había llamado a El Águila Negra para que fuera a checar qué estaba ocurriendo. El Águila Negra era el jefe de seguridad. Las mujeres le parecían sospechosas para estar en ese ambiente. Hay bares exclusivos a donde el turista acude a gastar bastante dinero. Las mujeres que buscan billete de manera fácil saben que los barecitos no van a sacar ni para el boleto de regreso de donde vienen. Eso levantaba la sospecha de La Perra. El Águila Negra llegó unos minutos después. Las damas platicaban y bebían. Los clientes se esforzaban para convencerlas lo más pronto posible de salir a un lugar mejor. Ellas, con sus clásicas respuestas: qué pena que pienses eso de mí. Uy, qué decepción. Pensé que era diferente. Las más amables solamente decían: no, gracias. Solo quiero platicar. Quiero ser social. Quiero conocer amigos. A eso vine. En eso estaban cuando Águila Negra se acercó al lugar de María. La tomó del brazo fuertemente y la levantó de manera violenta. ¿Quién más viene contigo?, le dijo. La Yuca se levantó tranquila y caminó hacia el lugar donde el Águila Negra presionaba a María. Las otras compañeras intentaron salir para advertirle a las que estaban afuera, pero La Perra con 6 mujeres más las rodearon. ¿A dónde van, zorritas? ¿Se querían divertir? Espérense, apenas va a comenzar el baile, les dijo la Mariquita Sierra, la famosa madrota conocida como La Perra por su forma rabiosa de ser. La Yuca, sin perder la calma, serena como si nada pasara, le explicaba al Águila Negra que venían de Caléxico. Mira, cuate, es mi despedida de soltera y queríamos pasarla bien. No seas malito, muchacho, la verdad ya nos dio miedo, decía en un tono dulce y suave, con su rostro angelical y con un cuerpo de tentación que hasta el más maldito se hubiera convencido. En realidad, el Águila Negra no la convenció.
En realidad, el águila negra no lo convenció, pero al ver tan suculentos manjares, no los quiso desaprovechar. Mujeres solas, perdidas, el águila negra pensó que podría sacarle provecho al miedo notorio que tenían. María ya estaba llorando, llore y llore, temblando de pánico, mientras la perra no podía ocultar su molestia de adivinar las intenciones del águila. Ya convencieron a este pendejo. Le dijo a una de las gordas tambitos, que también ardían de envidia cuando vieron llegar a las muchachas. ¿En qué vienen? Le dijo el águila negra a la yuca. Venimos en nuestro carro, cada una, ya sabes. Por si se nos suben las copas, o si sale algún galán, las demás se puedan regresar sin tener que esperar a las demás. Es más cómodo, cada quien su carro, para no tener que pedirle favores a nadie. Hablaba la yuca, mientras el águila negra, idiotizado, tal vez ni atención le ponía a lo que la hermosa dama decía. Dicen por ahí, jala más un par de nalgas que una yunta de bueyes, dice el refrán popular. Y más, si esas nalgas tienen una cara bonita, o si son cuatro pares de nalgas. Los coqueteos sensuales de la yuca convencieron al águila negra. Este, ya emocionado y con el fierro parado, le llamó por radio a uno de sus hombres. Háblale a Rayo, que arrime las camionetas, dile. Vamos a dar un paseo, ordenó el águila negra, haciendo una seña con sus manos a uno de sus hombres para impresionar a la dama. Además, ¿a dónde vamos? Le preguntó la yuca al águila negra. Este le respondió con una visible lascivia. Vamos a divertirnos, mamacita, a tronarte el ejote. ¿Cómo ves? Eso andaban buscando, ¿no? ¿O qué? Te vas a hacer la difícil para manzarte a cachetadas, ¿eh? No, no lo haga, contestó la yuca. Es que no hay necesidad que te pongas así. Eres muy malo y eso no es divertido, le decía en tono cursi, que le provocaba más rabia a la perra, quien observaba a la distancia. Este idiota ya cayó, decía la perra. Las otras muchachas que acompañaban a la yuca ya se habían sentado en una mesa donde tres hombres armados las cuidaban vigilándolas. Afuera, Sonia y Carmela se comunicaban por mensaje de texto. Cada una en un vehículo se estacionaron en los extremos de las calles. Sabían que las cosas no estaban bien, pero decidieron esperar. Vieron pasar las dos Suburban y una Cherokee. Y cuando estas Suburban pasaron, y cuando estas pararon fuera del bar, las cuatro mujeres salieron y abordaron tres. Y abordaron. Las cuatro mujeres salieron y abordaron. Tres en la Suburban y la yuca se la llevaron en la Jeep Grand Cherokee, a la cual solamente iba el águila negra con ella. Después tomaron por Francisco y Madero y se detuvieron en el Hotel del Norte. Ahí bajó el águila negra con yuca y los dos hombres armados. El resto de las mujeres permanecieron en la camioneta, donde ya se besaban con los hombres que las estaban cuidando. ¡De la chingada! ¡Andan cachondos! Adentro del hotel, en uno de los cuartos de planta alta, el águila negra disfrutaba las caricias de la yuca. Desnudos, sin calzones, completamente. La yuca se sentía incómoda porque sabía que los dos hombres armados estaban en la puerta. Le pidió al águila negra que lo retirara para poder gritar sin pudor. El águila tomó el celular y le marcó a un número, pero no contestaron. El escolta lo tenía en vibrador y no sintió. Aunque se molestó, no podía perder tiempo reclamando. El águila negra ya estaba muy excitado por el preludio y mejor salió y les dijo que esperaran abajo en la entrada, que él les avisaba por si ocupaba algo. ¡Retírense, cabrones! Los hombres armados obedecieron sin decir más. Afuera, Sonia y Carmela vigilaban de cerca, a contraesquina, las dos Suburban y el hotel, mientras tanto en la habitación, la yuca culminaba el acto sexual, montado en potro sobre el cuerpo del águila negra, cuando este se comenzó a contraer por el clímax.
La yuca se repegó hacia su pecho, intensificando el movimiento de la pelvis, aumentando el placer del águila negra. Fue entonces que lo tomó de la cabeza a la altura de los oídos para dar un movimiento rápido y después girar la cabeza sobre el cuello, con tal fuerza que el placer de estar con la yuca fue lo último que el águila negra disfrutó en este mundo. La yuca desmontó la cabalgata y tomó el celular y el arma del águila negra. Era una matapolicías águila del desierto con las letras AN en diamantes. Desde el celular le mandó un mensaje al número que el difunto marcó minutos antes, donde les escribió: lleven a las rucas a donde les digan y regresen por mí después, todavía voy a tardar y no me marquen. Luego les mandó otro texto que decía: no me marquen, esperen mi llamada. El escolta salió y le mostró el mensaje a los demás escoltas de las camionetas. Los choferes estaban entretenidos viendo cómo los otros hombres le metían mano a las mujeres ya encueradas. Dentro de la Suburban, los vidrios polarizados facilitaban el espectáculo privado. ¿A dónde las llevamos? Le dijo uno de los conductores a las mujeres. ¿Quieren ir de regreso al bar? Respondieron: allá están los carros. Acto seguido, se retiraron del hotel hacia donde se les pidió. En poco tiempo habían llegado al lugar. Las damas bajaron, tomaron los vehículos y se retiraron del lugar. Mientras tanto, en el hotel, los escoltas desprevenidos no se dieron cuenta que la yuca abandonaba el hotel para caminar hacia el Vancomer cerca de ahí, donde ya la esperaba Sonia para darse a la fuga. Yuca se llevó el arma y el teléfono y todavía ya rumbo a Tijuana envió un mensaje al escolta: ya váyanse a descansar, mañana pasan por mí en lo que me enfrío. El escolta, pensando que era el águila, le contestó: no, viejón, ¿cómo cree? Aquí lo esperamos, firmes en la entrada. La yuca se carcajeaba leyendo los mensajes a Sonia. ¿Qué tal esta ruca que se llevó el viejón? Ja, ja, ja. Yuca se carcajeaba y le mandaba la respuesta: está bien apretadita, al rato subes para que te la eches. Y soltaba la carcajada a la yuca mientras escribía. El escolta en la entrada del hotel se emocionaba y le enseñaba el mensaje a su otro compañero, que lo leía con envidia. Así continuaron los mensajes hasta que la yuca se enfadó y aventó el celular por la carretera. Otros carros pasaron y lo aplastaron. El escolta se quedó esperando hasta el amanecer, esperando que el jefe le diera la invitación para subir a completar a la mujer. Cerca de las 8 de la mañana, regresaron a la Suburban y ahí venía la perra con ellos. Les había estado marcando al águila desde temprano, pero sonaba apagado. Todas las mañanas a las 6 de la mañana, siempre llamaba al bar para pedir cuentas y el reporte. Así es de que algo había pasado, el águila no se había comunicado como siempre lo hacía. Entraron y subieron directo hasta la habitación. La puerta estaba semiabierta. El águila negra se encontraba desnudo, boca para arriba, con la cabeza de lado. De inmediato intentaron reanimarlo, pero nada. Llamaron a los servicios de emergencia mientras Rayo golpeaba al recepcionista con las cachas de una pistola tratando de desviar la culpa. ¿Cuándo bajó la perra? ¿Cuándo bajó? Pero nadie lo detuvo. Entonces, Mariquita bajó y le dijo: ya estuvo, cabrón, ya estuvo. Este vato no era el que estaba anoche. Este güey tal vez acaba de entrar. El recepcionista, bañado en sangre, balbuceaba lo mismo. Ya le dije, señor, yo acabo de llegar. Ahí está el sistema. Ahí está la habitación, estaba ocupada desde la madrugada. Repetía mientras la sangre corría por su boca. Por favor, señor, no me mate. Señor, no me mate. La perra se le quedó mirando fijo al rayo. A ver, hijo de tu chingada madre, si tú y el otro pendejo marihuano estaban cuidando el lugar, ¿por dónde se les peló la puta vieja esa? ¡Contesta, cabrón! Acto seguido, le arrebató el arma mientras los otros hombres armados le apuntaban al rayo. Su otro compañero, durante la vigilancia nocturna, intentó correr, pero un disparo al aire lo detuvo. ¡Tráigame ese pinche marihuano para acá! Ordenó la perra a sus hombres.
Los dos hombres fueron esposados hincados en la recepción. Algunos clientes del hotel que iban llegando se asomaban alertados por el disparo, pero Mariquita Sierra, alias La Perra, les advirtió: el próximo pinche chismoso que se asome mientras estamos aquí se lo va a llevar la chingada. Así que enciérrense en su pinche cuarto, despídanse de este mundo. ¡Órale, pinches mirones! Instantes después, alias Madrina, con las unidades de seguridad para trasladar el cuerpo al depósito forense y concluir las causas del deceso en razón de que no tenía más lesiones visibles. El parte médico sobre la muerte del Águila Negra fue que falleció por desnucamiento, una rotación violenta, la cabeza del enemigo por la boca y la parte trasera del cráneo, o también se puede efectuar tomando la cabeza con firmeza a la altura de los oídos y a continuación se gira con un movimiento repentino y brusco. La violencia del golpe fácilmente desgarrará las vértebras, ocasionando la muerte. El informe médico concluyó que el deceso de Román Salazar resultó vinculante a la muerte violenta por traumatismo cráneoencefálico cervical, con injuria de la arteria vacilovertebral. Fue un daño neurológico grave e irreversible consecuente. En el complemento, esta lesión se provocó por una rotación brusca o bien por una hiperextensión. Madrina llevó a Rayo y al marihuano hasta la fiscalía para que Arcadio hablara con ellos. Ambos negaron saber qué había ocurrido. Tampoco supieron por dónde había escapado la mujer. En la fiscalía ya tenían los videos de la cámara de seguridad del hotel, del bar y de las calles cercanas. Dos de las mujeres ya habían sido identificadas en la plataforma de identificación nacional. La responsable del homicidio era Rosalba Reyes Huescas, una ciudadana norteamericana buscada por el gobierno de Canadá y los Estados Unidos. Estaba ligada al reclutamiento infantil para prostitución, trata de personas, comercio de personas y tráfico de personas en la modalidad de comercio, comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos y de cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. En México no tenía orden de aprehensión activa, pero solo era cuestión de solicitar la información con las autoridades de los países interesados para proceder a la cooperación con intención a los tratados internacionales contra terrorismo y crimen organizado. La segunda mujer era Jana María Suazo Báinez, originaria de Comayagua. Honduras. En la plataforma de identificación tenía registro para una tarjeta de viajero de negocios APS aprobada en territorio mexicano. Hanna no tenía antecedentes delictivos y su permiso para estar en México estaba vigente, con domicilio conocido en Playa de Rosarito. El resto de las mujeres no asistían en ninguna de las plataformas de investigación. Para aumentar la seguridad territorial, el fiscal solicitó el apoyo del gobierno federal, pero como estaban cerca las campañas políticas, no se lo quisieron enviar. La verdad era que Arcadio Porcayo era postulado del partido opositor al gobierno oficial, opositor al presidente de la República, y no le interesaba resolver la violencia. Al contrario, cuando vieron lo que le pasó a Porcayo y su gente, vieron como una oportunidad para obtener votos con esa región a costa de señalar que votar por un cambio era la solución. Así pues, lo conveniente para el gobierno federal fue abandonar el pueblo a su suerte. En respuesta a la petición del fiscal regional, desde la Oficina General de Seguridad le ordenaron suspender todos los operativos. Todo. Para que no se malinterpretara como un botín electoral. Arcadio envió una carpeta al Poder Legislativo. Al interior iba una carta donde explicaba que la seguridad en la región se debía a las acciones estratégicas, por lo cual no se podía suspender los operativos. Se anexaba un mapa criminal sustentando la petición de apoyo federal. El Poder Legislativo se comunicó con el fiscal para hacerle de su conocimiento que iban a revisar la situación con más calma y que tomarían una decisión al respecto, pero que de momento no podían autorizar ningún operativo. Tan solo se comprometieron a poner el asunto
en una agenda a futuro para estudiarlo más adelante. En Tijuana se llevó a cabo una reunión. Allí, el Chino Díaz nombró a Paco Reyes y a su hermana Rosalba encargados de la organización en Tecate. Con ese movimiento, los tocayos intentaban poner una barrera de seguridad cerca para cualquier acción de los chicalis contra ellos. Investigaron los nombres de los familiares de los chicalis que vivieran en el territorio bajo su control y fueron por ellos. Igual como lo había hecho Arcadio Porcayo con la gente de ellos, se le llamó la masacre del viernes 13. 35 personas fueron privadas de la libertad y filmadas en videos. Hombres, mujeres, niños. 35 personas. Los obligaron a decir que eran familiares y que los iban a matar porque pertenecían a la banda de los chicalis. De lo cual, el máximo jefe era Arcadio Porcayo, el fiscal general. En todos los videos tendrían que decir eso. Se trataba de un golpe duro en contra del famoso fiscal. Lo acusaban de ser el jefe de una banda. Y todos los muertitos era porque trabajaban para él. Eso querían hacer creer la gente de Rosalba y de Paco Reyes. En el video, los hombres, mujeres y niños eran hincados, interrogados. Posteriormente, les quitaban la vida uno a uno. Los 35 cuerpos fueron localizados la mañana del viernes 13 en la carretera Tijuana-Mexicali, todos amontonados, aunque el video fue enviado a los medios disponibles solamente. Los 35 cuerpos fueron localizados la mañana del viernes 13 en la carretera Tijuana-Mexicali, todos amontonados, aunque el video fue enviado a todos los medios disponibles, solamente un noticiero de Estados Unidos lo hizo público. La fiscalía decidió no comentar al respecto. No era conveniente. Sabían que la responsabilidad era única y exclusivamente suya. También sabían que deberían buscar una buena estrategia para resolverlo y darle la vuelta antes de que su popularidad perdiera sus votos. Lo primero fue minimizar la difusión de la noticia en todo Baja California. Prohibieron la mención del viernes 13. En cualquier medio de prensa, escrito o electrónico, nada. A cambio, el fiscal ordenó que les enviaran obsequios a los reporteros y editores, que eran desde cámaras réflex con sensor avanzado, iPad de última generación y transferencias bancarias para los dueños de los periódicos y directores de los medios. Chayote se le conoce vulgarmente a la subordinación de la prensa ante el gobierno oficial para censurar la noticia. Es importante entender que el chayote solo puede aplicarse cuando es promovido desde el gobierno oficial. Esto es, si algún opositor político o figura pública, criminal, privada o personaje incurre en la práctica de contratar a los servicios de la prensa o de radio o televisión para enaltecer, maquillar o promover su figura, si es por un medio privado no se le puede llamar chayote, debido a que es la función de un negocio ofertar servicios. Es decir, el chayote solo es señalado por la manera ventajosa del gobierno oficial de utilizar los recursos del pueblo para tapar sus malas administraciones con la intención de continuar en el poder engañando al pueblo. Oh, es importante eso para que sepan ustedes qué es chayote. Para todos los güeyes que utilizan la frase chayote, esa es la determinación de chayote. Es lo que le decía la otra vez. Si un medio privado contrata servicios, no se llama chayote, porque para eso son las empresas, para que contraten servicios. Chayote solamente sería si son contratados por gobierno oficial. Total. En los días siguientes, las noticias de prensa hablaron sobre la valentía del señor Arcadio Porcayo, la valentía del fiscal, un héroe de carne y hueso que había llevado a la región a la lista de las zonas más seguras de todo el continente. Sin duda, el candidato del pueblo. Los noticieros decían que un gobernador como Porcayo lograría con su confianza hacer de la región la primer cosmópoli mexicana, que el fiscal era el gobernador que necesitaban. Además, en los programas de televisión entrevistaban a las personas que daban las gracias con lágrimas en los ojos al fiscal por su apoyo y su buena labor. Se contrataron varias mujeres de bajos recursos para que salieran en televisión agradeciendo al fiscal
por todo lo bueno que había hecho por ellos. En esos días, José Castro, alias Pelón, fue dejado en libertad por la tortura recibida durante su captura. Una comisión de derechos para los detenidos extranjeros le concedió la libertad condicional en lo que se aclaraba lo que había ocurrido. El fiscal declaró en conferencia de prensa que personas como José Castro no deberían ser liberadas, tan solo por la dureza en que se les logra capturar. Son criminales peligrosos, declaró. No podemos tener delicadeza con los criminales. No podemos ordenar a mis elementos que bajen la guardia o que cambien las armas por flores y chocolate meter a estos asesinos. Y el fiscal, ¿qué sigue? ¿Abandonar los comandos de voz y cambiarlos por versos y poemas? ¿Que no ofendan a los transgresores de la ley? Vamos a analizar el tema, se los prometo. Finalizó con claro sarcasmo para después abandonar la conferencia escoltado por el comandante Escalón y 7 hombres más, todos con uniforme de comando táctico, con una sub más que pistol, 5 a la vista. Con una sub más que pistol, 5 a la vista. Eran las 9 de la noche cuando Pelón fue liberado. Al salir del Cerezo, allí mismo en Mexicali, se comunicó con su esposa, Hanna María, para preguntarle si podría viajar a recogerlo. Pasa por mí, patojita, pasa por mí. Estos mierdas apenas me soltaron, pues. Patojita era el apodo de Pelón, le puso cariñosamente a su novia. Esta hizo silencio de prolongados segundos para responder. Después, Ana tomó un profundo respiro y le contó sus temores, y era que sabía que ya lo habían identificado, que había mucho riesgo de viajar en ese momento. Pelón se molestó de inmediato y discutieron por teléfono. María le pedía que se esperara unos días escondido en algún hotel, en lo que buscaban quién le podía hacer el paro de ir por él. Toda la organización ya se había retirado de Mexicali, luego del operativo, y los chicalis tenían vigiladas todas las entradas y salidas. Pelón contestaba manoteando: no ando ni un peso, puta, no ando ni un peso. ¿Cómo querés que me mueva? Pensé que tenías más huevos, pero veo que eres cobarde como todas las marucas. No, como todas las mucaras, las múcuras. Ay, juela chinga. A ver. No ando ni un peso, puta, ¿cómo querés que me mueva? Pensé que tenías más huevos, pero veo que eres cobarde como todas las múcuras. Palabra callejera para referirse a las mujeres en algunas zonas de Centroamérica. No es que le faltara dinero. En realidad, dinero sí traía. Pero él quería sentir el apoyo de su pareja en lo que él consideraba que era un momento difícil. No tomó en cuenta preguntar primero a María cómo se sentía. Tal vez para su pareja también era un momento difícil. Hanna María Pantojita colgó la llamada al escuchar que su amado se alteraba. 7 llamadas continuas entraron sin dejar de timbrar el teléfono, por lo cual mejor apagó el teléfono. En Mexicali, José Castro, alias Pelón, pataleaba de coraje mientras recorría las calles de la colonia Bellavista. Caminó por calle Sur buscando un taxi, para nada. Después de un rato llegó hasta la Plaza Cachanilla. Allí, sin importar la hora, siempre hay transporte disponible. Tomó un ecotaxi que lo llevó a un motelito barato a la colonia Porvenir. Se instaló y pagó para 3 días, por si necesitaba más tiempo. Una cama con olor a cloro, tal vez semen podría ser, porque no si eran lugares, ¿por qué no? Si eran lugares para un rato. Para su mala suerte, Pelón necesitaba estar un tiempo más prolongado. Un baño que aparentemente limpio estaba impregnado a culo. Era como pegar tu rostro en el trasero de alguien. Un aroma fuerte, sin duda se trató de distraer. Fue hacia la televisión vieja que tuvo que prender a mano porque el pinche control no tenía pilas. Solo 3 canales locales y con mala recepción. Los únicos canales claros eran de ventas por televisión y líneas de telejuegos. Entonces le volvió a marcar a su patojita. Pero el teléfono repetía: el número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Favor de llamar más tarde. Y el número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera de servicio. Favor de llamar más tarde.
Y el número que usted marcó echó una mirada hacia la calle y se escuchaban las torretas de las patrullas con rumbo hacia alguna emergencia. La avenida Corregidora se enlaza más adelante con otras rutas importantes, por lo cual el ruido de las patrullas era natural. Ambulancias, patrullas, de bomberos, todos los servicios o las emergencias transitaban por ahí. No era un hotel para descansar, era un motel para ir a coger. Era un motel de paso, un matapasiones le llamo yo. ¿Que por qué matapasiones? Bueno, pues porque por muy ganoso que andes, llegando al cuarto con olor a culo, se te quitan las ganas. Pinche aroma cabrón, a humedad, a cloro, a sobacos, a semen, a patas. Bueno, no sé si alguna vez hayan visitado un lugar de esos. Pelón se quedó dormido. Eran las 3 de la madrugada cuando un comando de policías tumbó la puerta. Pelón brincó asustado cuando una lluvia de balas lo replegó hasta la puerta del baño, que solo estaba abierta por una cortina de plástico. Allí su cuerpo se venció y cayó al suelo boca arriba, con los brazos en cruz. Al exterior, 9 unidades de policía tenían rodeado el lugar. Reportaron. Aquí Romeo 10, Romeo 10, ¿me copia? Adelante para Perseo. Perseo, Lima, Alfa 40, 37, 41. Alfa 37, 41. Romeo 10, ¿me copia? Alfa 37, 41. Para indicar al comandante del sector, misión cumplida. El objetivo ya había sido aniquilado. Se observó la llegada de las camionetas blancas de la unidad de antisecuestros mientras se acordonaba el área. Las torretas rojiazul iluminaban la noche mientras personal de prensa intentaba rescatar alguna imagen o tomar alguna foto. El comandante Miguel Escalona dio la orden de que todo periodista que llegara le quitara las cámaras y lo mandaran con él. Mañana el fiscal va a dar una conferencia de prensa para explicar lo ocurrido. Mañana el fiscal les va a decir qué pasó. La víctima ya fue liberada. Es todo lo que podemos decir en este momento. ¿La víctima? ¿Cuál puta víctima? Y así fue. Al día siguiente en la conferencia de prensa, el fiscal regional detalló el rescate de una persona que había sido secuestrada. El responsable del secuestro acababa de ser liberado y pertenecía a la banda que operaba en la ciudad, que para conseguir dinero probablemente se le hizo fácil secuestrar a una joven de 16 años que acudía a la escuela nocturna. El sujeto la amagó y la obligó a ingresar a un hotel donde previamente había rentado una habitación con ese plan. Desafortunadamente, el lugar no tenía cámaras y no hay más registros de qué pasó. El sujeto pretendía abusar de la joven y después esperaba cobrar un rescate, dijo el fiscal. Gracias a nuestra oportuna intervención, logramos intervenir la llamada y saber a qué lugar acudir. Al llegar, nuestro equipo fue agredido con armas de fuego, por lo cual se decidió por aniquilar al objetivo para poder rescatar a la joven. Una vez aniquilado el sujeto, la joven ya fue entregada a su familia, donde por su seguridad nos pidieron no dar a conocer su identidad. Esperamos su comprensión y muchas gracias por venir. La prensa les preguntaba sobre la identidad del secuestrador abatido. El fiscal les confirmó. Se trata de José Castro, alias Pelón, originario de Guatemala, y quien estaba vinculado criminalmente con el cartel conocido como la Organización o la Gente de los Tocayos, cuyo centro de operaciones es, como ya lo saben, se ubica en la ciudad de Tijuana, pero vienen acá a hacer maldades. No hay más preguntas, gracias por venir. Bueno, hasta allí. Gracias por venir, dice el fiscal. ¿Sí saben quién era Pelón, no? Si ya se perdieron en la historia, no creo que sepan quién era Pelón. Pero bueno. Dice... Me imaginé al Byron oliendo el fundillo del abuelo.
Dice Lluvia, sí se entendió quién andaba excitado. ¡Ah, chingado! ¿Quién andaba excitado? Ah, ¿excitado? Era el Águila Negra, ¿no? Pero eso fue hace rato, tú, Lluvia. El Águila Negra era el que andaba excitado. El Pelón andaba bravo porque la novia, la mujer no le contestaba el pinche teléfono. Bueno, ya nos vamos, mi gente. ¿Cómo andan de sueño? Ya está larga la historia, ya vamos. Una hora y media. ¿Le seguimos a la 10? Capítulo 10. ¿Quién quiere capítulo 10? Dice Juan Ruiz. Me perdí porque llegué tarde, pero al rato me lo aviento completo. Bueno, capítulo 10. ¿Cuántos para capítulo 10? Ya está muy larga esta historia, ya llevamos... ya 10 capítulos. Dice Nitro, yo quiero mi libro. Vamos a regalar libros ahora en diciembre, Nitro. Vamos a regalar libros por ahí. La yuca. Hoy nomás. La yuca. Pandora. Por ahí Pandora nos prometió un regalo para darle a los seguidores. Dice, le seguimos, aquí estoy cerca del bar ese de la avenida Melgar en Mexicali. ¡Ah, chingado! Dice Marcha Valdés. Le seguimos, aquí estoy cerca del bar ese de la avenida Melgar en Mexicali. Entonces, ¿sí existe el bar tú, Marshall? Dice Marcha que vive cerca del bar de la Melgar. Bueno, mañana le damos con la 10. Ándale pues. Saludos a todos, gracias. Dice Marshall, así es la mosca. Esa es la mosca, el bar. El bar La Mosca sobre la Marshall. Ya vamos. Gracias a todos por su presencia. Mañana, si Dios nos presta vida, le damos con capítulo 10. Capítulo 10 mañana. Mañana vamos a hablar de Rosalba Reyes, alias La Yuca, que ya se compró una casa. La Yuca se compró una casa. Bueno.